Otro lamentable siniestro vial ocurrió en las últimas horas en cercanías aquí en la capital provincial. En este caso, de acuerdo a lo que se dio a conocer, una mujer de aproximadamente 58 años de edad falleció este domingo en un hecho que ocurrió en el kilómetro 1030 de la ruta nacional número 3 al volcar un auto que se dirigía desde Balcheta hacia Viedma. Otras tres personas, todas mujeres, entre ellas una niña de 8 años, fueron internadas en el hospital Artemide Sati tras ser rescatadas de entre los hierros retorcidos. Fuentes policiales indicaron que el siniestro vial se produjo alrededor de las 20, el momento en que un vehículo Fiat Mobi era conducido por una de las mujeres, y de acuerdo a las primeras averiguaciones que pudo hacer en el lugar el personal del Cuerpo de Seguridad Vial, dependiente de la Policía de Río Negro, ocurrieron estas circunstancias. Inicialmente no se pudo constatar lo ocurrido y de qué forma falleció la mujer. Sin embargo, trascendió que el rodado sufrió un despiste seguido de un vuelco, tras lo cual el auto terminó su carrera muy deteriorado en un sendero que corre paralelo a la ruta 3. Por el impacto, el Fiat Mobi no se descarta que pudo haber dado más de una vuelta al momento de volcar. Entre las personas que iban en el vehículo, que fueron derivadas al hospital Artemide Sati, se encuentra la señora fallecida, la menor y las otras dos mujeres. Al tomar conocimiento de esta situación, la fiscalía en turno planteó llevar adelante las tareas de rigor y de protocolo en circunstancias de estas características. Lo cierto, la síntesis de esto es que una señora de casi 60 años falleció, mientras que una menor y otras dos mujeres mayores sufrieron heridas de diversa consideración.